Alright, Command, ¿de qué va a ser este 10 en 10 esta semana? El 10 en 10 en honor al tema principal va a ser de seres inmortales. Oh my gosh, o sea, eternos, digamos. Eternos, cabrón. Oh, right. El número uno, sí, sí. Me dijo sí, sí, sí. Ay, no, es mala. Sí. De la serie Code Geass. Esta es una chica anime de pelo verde, como hay miles de esas en anime. No se conoce el nombre real, solo se le conoce por estas iniciales, C. Que ella es la que le dio el poder del Geass al protagonista, a Lelouch. Ella lo obtuvo, en el... No sé qué año, pero... bueno, cientos de años antes de los eventos de la serie. De una monja, que ella tenía ese poder. Entonces quería deshacerse del poder y se lo traspasó a ella, pues... después de eso, ella obtuvo el poder de hacer que todos se pudieran enamorar de ella. O sea, podía forzar a la gente que se enamorara de ella para que hicieran lo que ella quisiera. No creo que le costara, necesitara mucho poder para eso. Con ese cuerpito. Shishi, dicen ahí que se debería haber llamado mejor. La onda es que también se hizo inmortal. Inmune a heridas mortales. Y sí, le gusta comer Pizza Hut. Este anime tenía el product placement de Pizza Hut. Cuando pedían pizza, era Pizza Hut. O sea, no es Pizza Hut, ha sido alguna marca X, sino que no. Es la mera marca. El número 2, Ulysses Bloodstone. Este es un tipo que apareció la primera vez en 1975 en el cómic Marvel Presents, creado por Len Wein y Marv Wolfman. Sale que en la época iboriana, esto era cuando Marvel tenía Conan. En la licencia la Iborian Age, cayó un meteorito en la Tierra en el año 8250 antes de Cristo. Y mató a los dinosaurios. No, 8000 años. Qué van a picar piedra esto. Nunca fui buena en historia yo. Entonces, este era un cazador que encontró ese meteoro y era. Tenía una energía así extraña que lo hizo inmortal. Como todos. Entonces llega un alienígena a buscar ese meteoro, se pelean y en eso explota el meteoro y se le incrusta un pedazo de meteoro aquí en el pecho y eso le da inmortalidad. Hasta que lo matan, porque entonces le... invulnerable. Ajá, o sea, no murió causas naturales. Pero mira, seguro que no fueron... No, es que no será que se le... En la vesícula se le acumularon las piedras del meteoro. Este es el papá de la Elsa Bloodstone. Elsita, tan buena que era. Sí. Elsita. Me le dejaron huérfanita, sí. Fíjate. Perdón, dale. Bueno. El número 3, Lobo, de DC Comics. Este Lobo, en una de sus series... Bueno, este tiene un healing factor que partate de ahí le dice... Wolverine llora. Este se puede regenerar de una gota de sangre. ¿Sí? La onda es que... ni Deadpool. Sí, cabal. Entonces, en una de las series, allá en los 90 creo que fue, sale que el Lobo murió y se fue al infierno. Entonces, hizo tanto de verga en el infierno que vino el diablo y dijo, no, puto, te me vas de aquí. Y entonces lo manda al cielo. En el cielo hizo tanto de verga que dijeron, no. Lo reviví, güey. Puta, revívanlo. Y queda baneado del más allá. Entonces, era inmortal, no se puede morir. Qué cagada la risa. Band. O sea, casi el mismo trato que hizo el que le curaron el cáncer. Ah, Constantine. Constantine, solo que este fue mejor trato. Y este ni siquiera negoció, sino fue tan insoportable que ellos mismos le dijeron, no. A ver, ¿qué dice? Dice que querían una nueva sección, la historia según Julio, datos inexactos para una mente curiosa. Bueno, el número 4, Hob Gatling de Sandman, también conocido como Robert Gatling. Este salió en el número 13 de Sandman, que era un soldado que acababa de pelear en la guerra a los 100 años, que por cierto creo que duró 118 años. ¿Y los peleó todos? No, él peleó el final, digamos. Entonces estaba en un bar hablando con otro mar. La parte más interesante. Y diciendo, no hombre, es que miren, ustedes se mueren porque... Toda la gente lo hace, toda la gente se muere, entonces
dicen, ah, no, la naturaleza del hombre es morirse. Entonces, o sea, ese es un mal hábito, la muerte es un mal hábito que yo no voy a seguir, así que yo no me voy a morir. Y a la par estaba Dream y la muerte, la hermana, ¿verdad? Y se quedan viendo así, ¿qué onda? Le dice a la muerte. Esto es interesante, entonces la muerte lo deja exento. Y se reúne con Sandman para cada 100 años. Cada 100 años, ¿verdad? Cada 100 años quedan de reunirse en ese mismo lugar. Entonces, ves la historia del tipo, es bien interesante. Es bien interesante cómo le va cambiando la vida. Puta, sí. Una parte que le va mal. Sí. Bueno, deja ver el número 5. Van Hohenheim. Van Hohenheim, este es el papá de Edward Elric. Espero que no de los hermanos. Le eches spoilers, ¿cómo termina la historia de él? Todo esto es un gran spoiler. O sea, dale pues. No, mira, es mi culpa que no la termino de verla. ¿Sí? Este es el papá de los hermanos Elric, que se fue de la casa, los abandonó. Y él, pues, sí es inmortal. Vaya, no sé, Julia, es que... es que si leo todo lo demás. Sí, a ver, no, dale. Dale. Sí, pues no lo leas porque ningún hoy escucha sabe la historia. Vaya, este, pues sí, este sale en Full Metal Alchemist Brotherhood, que es la que está basada en el manga. La que es más fiel. Ajá. El otro, acuérdate que se inventan en el final, entonces realmente creo que ni sale este. Yo no me recuerdo. Yo no he terminado de leer Brotherhood tampoco. Mira, a la mía. Buenísimo. Buenísimo. Ya hasta se me olvidó la otra, pues. O sea, ya, no cuenta. No sirve. El número 6, Gorilla Man, o el hombre gorila. Este era un tipo llamado Kenneth Hale, que era un mercenario que tenía algo de miedo a la muerte. No sé por qué se hizo mercenario si tenía algo de miedo a la muerte. Entonces. Ah, que le gustaba afrontar. Pues sí. Entonces, él escuchó de una leyenda en África que decía de que si matas al mítico hombre gorila, te haces inmortal. Entonces, vamos a ver. Entonces, él va... No le dieron la letra chiquita. Ah, cabal. Entonces, él va, encuentra al hombre gorila. ¡Ay, ay, hijo de puta! Y ya lo va a matar, pero le da un cargo de conciencia y dice, no te voy a matar. Bueno, ¿y era Tarzán? No. ¿Quién era el hombre gorila? Un hombre gorila. Un gorila. ¿Y por qué le decían hombre gorila? Porque parecía hombre, no sé. Ser un gorila bien bonito. Así se llamaba, cabrón. Bueno, la onda es que al final lo termina matando, sí, creo que por accidente. Entonces sí se hace inmortal. Retrocedió el chip del safari. y ese túmulo no estaba ahí. Solo yo. No queda inmortal. Lo malo es que se hizo él gorila, pues. O sea, parte de la inmortalidad era ser gorila. Era ser gorila. Como todos los gorilas. Sí. Es Marvel. Marvel, sí. Okay. De Agentes de Atlas. Deja verlo. El número 7, el capitán Jack Harkness de Torchwood. Ah, sí, sí me acuerdo. Yo nunca entendí por qué se había hecho inmortal. Esto fue en la primera serie de Doctor Who con Eccleston. O sea, sé el momento, pero eso de que podría ser inmortal. Es que él ya lo habían matado. Ajá. O sea, al final de esa primera temporada. Ahí muere. Él muere, cabrón. Uh-huh. Pero viene Rose y se infuye se le zampa toda se le zampa la tarde, ¿va? Toda la energía del vortex temporal, no sé qué, él se hace parte de ella, entonces él lo puede controlar y entonces hace mierda a los malos, que son los Daleks, ¿sí? O era otro malo, no me acuerdo, pero hace mierda a los malos. No, creo que no era los Daleks. Y parte de lo que hace también revive al tipo este. Revive al chamaco este, al pero se le pasó las manos con la revivida. Algo así, como que quedó fuera del tiempo, desfasado. Sí, no te lo dicen inmediatamente que quedó inmortal, pero cuando te lo dicen es como que el doctor, yo sabía que no iba. O sea, él lo había deducido. Es por lo del Face of Poe, ¿verdad? Eventualmente también se transforman esas. Yeah. Bueno, el número 8, Gilad Anipada, que es el guerrero eterno de Valiant. Da el resumen. Este es un personaje publicado por Valiant Comics. Este es hermano de Armstrong, de la serie Archer y Armstrong. Y de este otro que se llama el Time Walker, que es otro personaje de la Valiant. No dice cuándo nació, pero Tiene miles de años de existir. Hijo cuetío que anda en la... No sé, pero en todas sus... Todos sus uniformes comparten eso de tener una su volada en el brazo, todo raro.
Es inmune a enfermedades, inmune al veneno, tiene fuerza sobrehumana, resiste más daño que un humano. Healing Factor, paloma. Y como tiene tantos años de vida, pues ya aprendió todas las técnicas de pelea habidas y por haber. Entonces, un gran chivazo. Justo, mira, qué bárbaro. El número 9, el hombre inmortal. No lo veía venir. También conocido como Clan Arg. Que este es un... su origen está ligado al del villano Vandal Savage, porque también Vandal Savage cayó un meteorito a la Tierra que tiraba una radiación, se acercó y ¡ah! Mira, un inmortal. Nunca había visto eso. Este, era como que en esa era les encantaba hacer las portadas así, la cara de todos los... Porque no, es que este es de una serie que se llama Who's Who. ¿Quién es quién? De DC Comics. Entonces cada página es un arte así como ese. Ya. Y la sinopsis. Porque he visto varias que has puesto. Sí. Bien útil esa serie para encontrar imágenes. La onda es que él es inmortal en el sentido que su conciencia se mantiene, pero a él lo pueden matar. Y cambia. Simplemente reencarna. Ah, ya. Pero no reencarna en bebé, sino que simplemente se regenera otro cuerpo que puede ser... ¿Sabes un Doctor Who? Sí, cabal. Puede, pero este es infinita regeneración. Ajá. Entonces puede ser de otra raza y todo eso, pero mantiene su recuerdo y un amuleto que anda también. Y el número 10, Mr. Immortal, o el señor inmortal de la Marvel. Y no ha aprendido a vestirse. Es que este es... Ponele que es Time Walker, pero acaba de nacer. O sea, no, está en su primera vida. Uh-huh. Este tipo... O sea, su inmortalidad aún está en cuestión. No, porque este ya le ha caído... O sea, ya ha sufrido daños, heridas mortales y siempre revive. O sea, no es ni siquiera healing factor, porque él simplemente revive, pues, de cualquier daño. Y este es de los West Coast Avengers, que son un grupo así medio de chiste. Cabal es inmortal, pero tiene la fuerza y habilidad de un humano normal. Entonces, cada rato lo matan, pero revive. Es la carne de cañón oficial. Sí. Okay. La cosa es que te dicen de que este tipo va a ser el último ser en el universo. Okay. Es un Kenny. Sí. Y la onda es que él va a ser como el Galactus, que si se acuerdan Galactus era pasó del universo anterior y pasó al nuestro. Entonces él va a ser siguiente. Como que el siguiente. Esa parte está interesante, pero sí, me parece que va a ser como el Weasel de los del Escuadrón Suicida, que lo avienta. Y después... Pero esa es la cosa, que ahorita como es su primera vida, no ha adquirido todas las habilidades necesarias.